Welcome, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good evening, Delmi. Good evening, Milton. Good evening, Francisco. Nelson, Williams. Good night, teacher. Good night, mister. Okay. Yeah. Okay, where is it? The other one. Where is it? Preposition time. I don't remember that one. What is that? Right at the end, I got it. We did it. We are online. We are online, guys. Let me tell you something. Okay. Mr. Larin. Hi. Oh my God. How do this? Mr. Aguilar. Let me looking for you, okay. Just 1 minute more and we start with the attendance list. We have to wait. Wait. Okay. Go over their own sentences. Display pressure. Display PPT presenting. Okay, 8:02, time to go with the attendance, okay? Attendance. Today is Wednesday. No, today is Tuesday, no? Tuesday. Monday was yesterday, today is Tuesday, yeah. Tuesday. October 5th, okay? Tuesday, October 5th, 2021. Okay, please help me giving us some audios, okay? And remember that you have to go with the audio.
Oh my God, when you listen to your name. Okay, no, this is, okay, this is, Okay, here. So, Ángel Balmore Aguilar García. Present, teacher. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Hey Boris, hello. Hello, mire, teacher, le quería comentar algo. Me va a disculpar que estaba enfermo, teacher. Estaba mal de salud. Ah, okay. Entonces, mire, una pregunta. Fíjate que tengo un problema con la contraseña. Cuando, cuando manda usted los guiones, las tareas. Si la ha olvidado. Creo que le tiene que dar restablecer contraseña, Boris, y ahí donde le da restablecer y le pide que coloque una nueva con su correo. Igual, en el mejor de los casos, si no, pide escríbale a Jimmy que le ayude. Como, porque ya eso es, digamos, algo así como soporte técnico que dan ellos. En ese caso, a veces, ajá, yo lo que puedo hacer es escribirle a Jimmy para que le ayude a usted. Va, hágame el favor ahí, por favor. Va, perfecto, ok. Brenda, ajá. Raquel. Brenda Raquel Reyes. No. Delmi Noemí Rivas Carballo. Very good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Oh, yet. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. José Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Williams Mauricio Vindel Retana. Gracias, teacher. Ángela Yasmina Medina. No, she's not here. Hey guys, just let me do something, okay? So sorry. Okay, guys. Today is our session number 14. It means that tomorrow we are going to finish the unit number 3 of this module. In each module, well, in the first level, in the beginner, they are 4 units. It means that tomorrow we are going to finish the unit number 3. Where we have been studying, I mean, the WH question and everything like that. Again, welcome to PNIT, o Programa Nacional Inglés para el Trabajo, given by INSAFOR. Okay. English, that is English for English for Work Program. Yeah, English for Work Program. Okay. National English for Work. Okay. I'm going to share. Let me see. I have to share the presentation today. Today is 14. Yeah, so sorry. 14. Today is session of class number 14. Okay. What about? We are going to share screen. Okay. Compartir. Okay. How to use prepositions of time. Okay. How to use prepositions of
time. That's the topic of today. The beginner one, this is the level that you have, and class number 14, how to use prepositions of time. Okay, but also we have to remember the last topic that we studied, that we studied yesterday with questions like what time. Remember, when we do questions using what time, we have to use what time first, and after we have to, let me see. Let's go now. This is first, we use what time, and after, if we use what time first, we have what time, after do, after the subject, and after the verb. Okay, again, what time first, after do or does, subject, verb, complement. What time, do as auxiliary, subject, verb. That's the topic that we studied yesterday when we create questions using what time, okay? Okay. ¿Preguntas aquí, niños, con el tema de ayer? No, okay. Dejo de compartir y empecemos la parte practice part, antes de entrar ya en el tema de hoy. Pregúntele al profesor una vez más, what time, usando what time, okay? What time do you? Pregúntenme a mí. Vladimir. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? Arrive at work. Uh-huh. I arrive commonly at 7:15. Okay. Commonly, okay, I arrive commonly at 7:15. Okay. Delmi Noemi Carballo. What time do you get up? I usually get up at 5:15. Okay. Jose Nelson. Hi, teacher. Mm-hmm. What time does take class? Does the class? Uh-huh. Le falta un Star. Ah, va, perfecto. What time does the class start? This class starts at 8:00. Very good. What time does the class start? Uh-huh. What time does this class start, or what time does the class start? Está okay. Entonces, my answer is this class starts at 8:00. Okay. Excellent. Very good. Mr. Javier Mariona Menjivar. Hello, teacher. Hi, mister. What time do you have breakfast? Usually I have breakfast at 6:15. Okay. Okay. Milton Sola. Hi, teacher. Hi. What time does the meeting start? Okay. Tomorrow I have a meeting. The meeting starts at 9:00. Okay. Carla. Good night, teacher. Good night, miss. What time do you go to bed? Commonly 11:30. Commonly at 11:30. I go to bed commonly at 11:30. Francisco Eduardo Larín Pineda. Hi, teacher. What time do you listen music?
What time do you listen to music? Rarely at 8 when I don't have classes, rarely. Yes. So my common hobby is to watch TV series or even all this anime. I'm watching memes. Oh, really? Also, that's it. That's one of my favorite hobbies. Yeah, very good. Angel Aguilar. Hi, teacher. Hi. What time do you have dinner? 6:30, maybe. At 6:30. Remember, guys, what time do you have to close your mouth? Because it's a name. What time? Si no, ya le vamos a preguntar a Orfa y a her mother-in-law. Williams, Mauricio Vindel Retana. Hi, teacher. What time do you sleep? Maybe at midnight. Almost at midnight. Okay. Let me see. Julio Albert Gomez Martinez. Hello, teacher. Hi. What time do you have lunch? At 12 and a half. Okay. 12 and a half, yeah. Okay, Sandra Patricia Marroquín Loaiz. You could ask to your teacher using questions about what time or using what time. Good night, teacher. Good night, miss. What time do you bathe? What time do you? Bathe or bath, como de bañarse, quiero hacer baño. What time do you take a shower? Yes, what time do you take a shower? That's the question. What time do you take a shower? Maybe like 6 o'clock, maybe. Thanks. You're welcome. I want to see Orfa. What time do you do work report? What time do you do work report? Do you work on reports or do you prepare reports? Okay. Commonly at 9 o'clock. Commonly. Okay. Boris, estamos preguntando, what time do you, cuando el maestro hace algo, Boris? What time is así, mire, lo voy a poner en el chat, Boris. Okay. Algo así como what time, ajá. Algo así, mire, What time es a qué horas? What time? Exactly. What time? Thank you. Hey, gracias. The old fast mother. I'm playing with her as well. Yeah. Hey, please, Miss. I don't know. Could I ask your name? Name? Yeah, your name. Oh, I'm Helen. Helen. Okay, Helen, please, could you help me to correct Orfa? Yes, I'm trying. Okay, please. You are going to make me a big
favor if you do it, okay? What I find out that is useful, especially with basic English, if you write down the way it is pronounced, will be easier for them. You can correct them, but it's gonna be easier if they write down, you know, when you write down the way it's pronounced. That's what I'm doing right now. If you check the chat, I'm writing a kind of how do you pronounce what time, something exactly. like that. Because they have a lot of problem. They don't pronounce the M. Yeah. They don't pronounce the T's. They yes. don't pronounce, and that is, you know, that's, since yeah, they're basic, they need to learn the correct way. Yeah, they need to learn it. Yeah, you're right. That's why. Thank you for your good luck to you. Thank you for your advice. Bye. Thank you. Okay, Boris. Acá está como lo escribimos, como lo pronunciamos. What time? What time? Ajá, ahí está como lo pronunciamos, más o menos. Entonces me pregunta what time do you y algo que yo haga, por ejemplo, a qué hora me levanto. O a qué hora. ¿Qué me quiere preguntar? Quiere que decir la hora, me imagino, en inglés, me imagino. Cuando hace la pregunta what time, Boris, es a qué horas. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, se recuerda que usted me puso que, por ejemplo, una de sus funciones era abrir las puertas. Sí, ¿verdad? Ajá, sí, claro. Entonces, sí, yo, por claro. ejemplo, le puedo preguntar a usted, what time do you open the door? O the doors. What time do you open the doors? Ok. Entonces, ya, por ejemplo, ahí ya le estoy preguntando, Boris, ¿a qué horas abre las puertas? Entonces, lo mismo usted me pregunta, ¿a qué hora, por ejemplo, me baño? ¿A qué hora como? ¿Qué sé yo? Ok. Ok. Pregúnteme algo, pues. What is do you la hora no sé. No se preocupe, es que ahorita me está preguntando algo que hacer. Por ejemplo, si me dice a qué hora juego fútbol, por ejemplo, what time do you play soccer? Ah, okay. Uh-huh. Okay. What time do you Ajá. Play soccer. Ajá. Ajá. Ah, okay. Soccer. I play soccer every Sunday at 7 o'clock, guys. If you want to be my fan. Oh. I was making the account and I have something like 80 scores on my life. Tengo como 80 goles en mi vida. Ya hice algunas cuentas. Pues ya rompió el récord. A ver, desde los 20 hasta los 40 ya es algo, pero sí he hecho algunos goles, ok. Tengo algún buen récord. Ok, bueno, guys. Pero, algo. Algo es algo. Okay. Sí, no, okay. he tenido buenas, good moments. Ok, guys. Now I'm going to share the topic of today. As I told you, topic of today is how to use preposition of time, ok. The common prepositions of time are these. Las preposiciones comunes de tiempo son estas, que tienen sus reglas. Es decir, ya las vamos a ver, pero a grandes rasgos, vea que on se usa con los días de la semana, con los meses. Cuando esto llevan fecha, con los días de la semana, los meses y las fechas, y con los días y una jornada. Así se usa on, que es el más general. In se usa solo con el mes. ¿Cuál es la diferencia? Déjeme ver acá. Bueno, vamos a anotar solo que vamos a usar cabal el lápiz este. Vale. Mire, on. Lo uso con el mes, pero cuando lleva la fecha. In, lo uso con el mes, pero cuando solo va el mes. In, lo uso con el año. Por ejemplo, con los años. In, lo uso para las estaciones del año.
Por ejemplo, summer, winter, fall, autumn, I mean, or all of them. Y in, que la ocupo, por ejemplo, con los, con las jornadas del día. In the morning, in the afternoon, and in the evening, okay? Todas dicen in the morning, in the afternoon, in the evening. Y at, que lo ocupo con la hora, con, ¿cómo le puedo decir? Con ya jornadas establecidas, que es at noon, es al mediodía, es a las 12, ¿ok? Con este tipo, no podemos decir in the night, decimos at night. Lo mismo decimos at midnight. ¿Ah? At midnight. Es, mire, pero es que a mí me parece que debería decir in the midnight. Sí, pero esto ya está dado, ¿ok? No es algo que yo me inventé y que mire, fíjese que a mí me parece que creo que sonaría mejor, lo sentimos. No es algo que puede decir usted, mire, solo ¿qué? ¿Vamos a qué? A hacerlo de manera diferente. Dígame, Ángel. Cuando digo at midnight, ¿qué estoy diciendo? A la medianoche. Ok. Sí, tenía mis dudas, por eso la pregunté. No se preocupe. At midnight es a la medianoche. Oh, ajá, a la medianoche. Es obviamente okay. A las 12 a las 12 de la madrugada, como le conoce. Sí. Comprendo. Muchas gracias, Tucho. Ok. Perfecto. ¿Preguntas acá, niños? Con morning solo puedo ocupar in, no at. Sí, no. Ok. Esa es regla, in the morning. Okay. Y de ahí at night, at midnight, ajá. Afternoon. Ah, pero y afternoon es in. In. Sí, es que estás, ¿cómo le puedo decir? A veces no recuerdo cuál es el nombre de este tipo de palabras, pero at noon son como horas específicas y completas. Porque, por ejemplo, in the morning, usted sabe que en la mañana es en la mañana, pero puede ser las 8, las 9, las 10. Bueno, desde las 6, dependiendo si es down, sunset, desde las 6 de la mañana hasta las 11:59 es en la mañana. De las 12 en adelante ya es en la tarde. Y, por ejemplo, por lo menos en este sí ya he explicado que de 6 en adelante es evening, ¿no? Y algunos dicen que de 8 en adelante es night. Ok. Entonces, sí, con cuando when I say in the morning, in the afternoon, in the evening. Así es, Carla. No es que mire cuál va a decir, sino que está dado así. ¿Ah? Ahora, muchas veces van a cambiar algunos de estos dependiendo cuándo se ponen como con estos. Por ejemplo, ve acá. Cuando digo on Wednesday morning. Ajá. Ah, mire, pero aquí lleva morning. Sí, pero empieza con Wednesday. Vamos a borrar todos los dibujos. Por ejemplo, acá puede decir, mire, ah, pero aquí dice February. Sí, pero dice Monday primero. Entonces es on, ¿ok? Entonces eso. Porque si ya solo es May, por ejemplo, ya puedo decir chuchu, in, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Otra pregunta, niños? My God. ¿No? Bien, vamos a ver entonces. Déjenme ver. Vamos a correr acá. Veamos. Prepositions of time. We say in, on, at. In or at. ¿Ok? Saber lo más grande que lo podamos hacer. Veamos. Vale, vea. In generalmente dice, por ejemplo, es de manera general. My grandmother was born. Esta es la forma de decir nació. My grandmother was born. Mi abuela nació, was born in. ¿Por qué? Porque lleva años. Esta parte creo que no estaba aquí, ¿verdad? Ah, como no, aquí está. Cuando decíamos in, mire, lo decimos en años. ¿Ah? Decimos in, ¿por qué? Porque lleva años.
The river near my house is dry. Está seco o se secó in, ¿por qué? Porque decimos season. ¿Se recuerdan cuando teníamos acá season, verdad? The company was founded in, una vez más, cuando decimos centurias, 19th century. My birthday is in. ¿Por qué? Aquí es una parte. Si yo digo que my birthday is in January, is in, ¿por qué? Porque solo digo month, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo dijera fecha? ¿Sigo manteniendo el in? No. ¿Verdad? On. Paso al on. That's on. It. On, exactly. We need to have this report ready in, cuando estamos en un largo de tiempo, in, ¿ok? Veamos, on es más específico, por eso es que es on. I will return, yo regresaré a ti, ¿ok? O te lo regresaré eso a ti, perdón, I will return it to you, te regresaré eso a ti, on Wednesday, ¿por qué? Porque decimos día de la semana, on. They got married on, ellos se casaron on Friday. Qué fea la fecha que se casaron, Friday 13th. Pero bueno, de modo ellos eligieron ese día. Saber por qué. Ok, I ate much meat on, y este es el nombre de, cuando es una, esto es una fecha en otro idioma, niños. Por eso es una fecha específica, ok. Ok. Very, y todavía más específico es las horas, I get up at, y I left the party at midnight, ok, like the Cinderella, I think so, no, like the Cinderella, Cinderella es la Cenicienta, sí, I think so, that Cinderella es la Cenicienta, so I left the party at midnight, like the Cinderella, como la Cenicienta, ok, preguntas aquí, chicos. Guys, that's the time to make the questions, okay? Este es el momento para que usted haga todas las preguntas y sacie todas sus dudas. I mean, you can start to speak and ask about. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Teacher. Hi. Teacher. Dígame. Yo he escuchado que también, por ejemplo, en saludos, así como what's going on, al final, ajá, también llevan un on. Se interpreta, oso es totalmente distinto. ¿Cómo? Ah, cuando es what's going on. Sí, pero es que ahí es, o sea, ahí es, así es la expresión, what's going on. Ok. Ajá. Vale, niños, el Eid al-Adha, creo que así se pronuncia, es desde la tarde del lunes 19 de julio hasta la tarde del viernes 23 de julio. ¿Ok? Eso es. ¿Ah? La celebración del sacrificio, que es la festividad mayor de los musulmanes, por si a veces pregunto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Any other question, guys? No. No more questions. Let me see, I got 15 participants. Okay, no? No time? No time, no time, no time. Okay, let's gonna complete then. Bueno, pues entonces hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a tomar una por una. No se preocupe por cómo pronunciar. Recuérdese, how do you pronounce? Si usted no sabe pronunciar algo. Y vamos a completar esta paginita, ¿ok? Veamos, Ángel Aguilar dice, fill in the correct preposition of time. Tiene que ser cualquiera de las tres que hemos visto, ¿verdad? In, on y at. Perfecto, Ángel. La primera, lea toda la oración. Vamos a irlas escribiendo. Lea toda la oración y me dice on, in or at, ¿ok? Do you go on, uh-huh, Sunday? ¿Cómo?
On. On o in, no. On. Vaya, usted dice on. Veamos, veamos. ¿Cómo dice entonces toda la oración? Oh my God. ¿Cómo dice toda la oración, Ángel? Trabajas los domingos. Do no, you, I mean in English. Come on, in English. Work, do you work on Sunday? On Sundays. Do on you Sunday. Work? You have to pronounce very well. Do you work on Sundays? Sunday. Okay. Sandra. Patricia Marroquín. Yes, teacher. Number two. Okay. Kate will be back in. Ah, ok, in, you say in. Bueno, niños, aquí lo vamos a dejar ahorita. Después vamos a ver las respuestas correctas, si usted está bien o no. Ok, Francisco Eduardo Larín Pineda. Espérese, bye. Where were you? Ajá. At the weekend. Where were you? As they say, where were you? Where were you? Cuando le pregunto al novio, a la novia o a la esposa, where were you at the weekend? ¿Dónde estuviste el fin de semana? Okay. Vaya tomando nota de esas preguntas, niño. Okay. Where were you at the weekend? Okay. Larín, a ver en qué está pensando. Okay. Va, Carla. My birthday is in February. Yeah, my birthday is in February. Okay. I want to see. Yeah, very good. Okay. Boris Alvarenga. Uh-huh. Vamos, Boris. Te puede. You can do it. Muse. Sam. Sam. Is going. Sam is going. To the concert. The concert. Uh-huh. In, on, or at? Or at. No, or at. ¿Cuál de las tres va a elegir? In, on, or at? ¿Cuál de las tres va a elegir? Creo que in. Va, in. Perfecto, no, otro. Bueno, aquí vamos ahorita, metamos errores, niños. Tranquilos, ¿qué quiere decir? Sam is going to the concert in the evening. Bueno, vamos a ver si es cierto después. Veamos, José Alvarenga. What did you do? Uh-huh. At noon. Excellent. At piece noon. Of cake. Esa estaba fácil. Esa estaba pan comido. Thank you, sentimos. Teacher. Delmi Noemí Rivas Carballo. Uh-huh. Hi, teacher. Hi. My friend always often, you can say often. Go to go out. Go out. At the evening. At the evening, you say at. At the evening. Wow, you say at the evening. Are you sure? Sí, veamos, quiero ver Francisco Javier Mariona. Number eight. Thing is swimming in the. Uh-huh. At the moment. Okay, at the moment. You say at the moment. Very good. Veamos. Let me see. Orfa. Ah, I mean Orfa.
Cooking, Orfa? No. What are you doing, Orfa? Come on. Vamos a ver. Number nine. Are you free? Uh-huh. In Saturday afternoon. Okay, you say in Saturday afternoon. Creo. Okay. Creo. Bueno, no, no se preocupen. Ah, después le pregunta a la mother-in-law. José Nelson. Number 10. Number 11. Vamos a ver. No, number 10. Okay. Ajá. I don't like rainy meter. No, weather. 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 No, es con I, es con E. Weather. 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 Uh-huh. Weather. Weather. Weather in. Okay, you say in. Weather in. Okay. Veamos. Larín ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ah, okay. Thank you. Carla ya estuvo. Sí. Milton. ¿Ya estuvo? No. No, ¿verdad? Va, okay, Milton. They got married on. On. Say on. Perfect. Very good. Julio Albert. Hello. Hi. Number 12, I think so, yeah. Bye. See you on Saturday. On Thursday. Oh my gosh. Thursday, perdón. Thursday. Yeah, on okay. Thursday. On Thursday. Okay, Marcos, number 13, Marcos. Good evening, teacher. Good evening. Do you like póngale, yo sé que no estuvo al principio de la clase, no sé si escuchó toda la indicación, pero dele, aquí haga la prueba y después vamos a ver un poco de review. Okay. Do you like to swim? Uh-huh. On summer. On summer, okay. Yeah. On summer. Josué Samuel Reyes. Where did you light on? No. How do you pronounce 2011? 2011. Yeah. Where did you live? Where do you live on? No, where did? Where did you live? Where did you live on 2011? On? What is on? 2011. On. Eso, pero es on, in, or at. ¿Cuál de las tres es para usted? In, on, or at? On. On. Perfect. Okay. So, valientes, un valiente que se atreva a hacer la 15, está fácil. Hi, teacher. Vaya, ¿quién dijo el valiente? Williams. Vaya, dígame, Williams. Ah, faltaba usted, Williams. Yes, yes, teacher. So sorry, Williams. Dígame, yes. Pues. So number sorry. 15. Yeah, piece of we cake. We were... Uh-huh. In the okay. Museum. We the were... Museum at 11. Ah, okay. At 11 a.m. Very good. So sorry, Williams. Perdóneme. Excuse me. ¿Alguien más que me falte, niños? Niños, ¿alguien más que me falte? Vaya, entonces hoy sí un valiente que era la 16 y otro valiente la 17. Ay, teacher. Ay, ¿quién? Marcos. Marcos, vaya. Marcos, la 16. Yeah. Léala, pues. Our five accent is uh-huh.
No, no vi. Ah, okay. Our first exam is at 16. You say at. Okay, at, you say. Yeah. Okay. Veamos. ¿Y el último valiente? Number 17. Ay, ¿quién hay? I. ¿Quién? Orfa. Oía a Orfa, vi que estaba levantando la mano. voy a intentarlo. Vale, vamos, de eso se trata. The boy often. The boys often. Often. Cuando vean esa palabra es often. Pueden tragarse la boy often. Comerse. Ajá. The right. Go to the river. Go to the river in summer. Okay, go to the river in summer. Vaya niños, this is the esta es la radiografía que tenemos. Vamos a ver si es cierto. Déjenme ver algo. Voy a tomarle una foto para ver cómo nos quedó. Para después corregirla. Oh my God, the light. Vaya, vamos. Ya le tomé la foto. Vamos a borrar los dibujos. Y vamos a ver hoy cuál es. Ahí usted ya dijo, usted sabe cuál se hizo. Usted recuérdese cuál hizo. No va a decir, ya ni me acuerdo. Ok, va. No va a decir, ya ni me acuerdo, teacher, cuál hice, ok. Vamos a ver. Mire. Este teacher es mágico, mire. Mire. Magic, I do magic, okay? I do magic, okay? I do magic, okay? Now we have the answer here, okay? As a good teacher, I have the answer here, okay? The first one, okay? Do you work on Sundays? Good, okay? We'll be back in, very good. Where were you at? Very good. My birthday is in, good. Sam is going to the concert in the evening. Very good. Number six, what did you do at noon? Very good. Seven, my friends often go out. My friends go, aquí ya nos fallamos. Es in. Cuando tenemos the evening, siempre dije que in the evening, in the morning, and in the afternoon es in, ¿verdad? Entonces, esta es una que, bueno, recuérdese quién la hizo y casi estábamos aquí. Así como buen profesor. Who did? I don't remember who did. Me dijiste que son las uñas de la mano. Mira. Ok. That's number five. Ok, number five. Yeah, no, era number five. Sorry. Number seven. So sorry. Yeah. Number seven. Number eight. Tim is swimming at the moment. Very good. Number nine. Are you free on? That is who did this is on, no in. ¿Por qué? Porque es in. Porque tenemos ya este. Are you free in Saturday afternoon? Cuando ya tenemos, fíjense que aquí hay, no sé, acá nosotros pusimos in, pero es, por eso es que es on, ¿verdad? Porque ya dijimos que con los días y con la jornada es on, pero aquí habíamos puesto en la respuesta in. Number 10, I don't like rainy weather in autumn, está bien. Number 11, they got married in, para años es in, o sea que está acá también, digamos, niños, no se preocupe. Number 12, bye, see you on, exactly. Number 13, do you like to swim on, ¿por qué? Porque son las estaciones. Is on.
On summer, let me see, in the summer, pero nosotros pusimos, on, pero era in, porque son las estaciones, ¿verdad? Es in. Number 14, where did you live? Where did you live? Oh my God. On, pero para los años es in, o sea que aquí me pusimos on, para los años es in, ¿ok? Aquí. Number 15, we were in the museum at, eso está bien. Luego, number 16, our first exam, Marcos, is on. ¿Por qué? Porque tenemos fechas. Cuando tenemos fechas y meses, es on. ¿Ok? Y el último, orfa, the boys often go to the river. In summer, ok, en estas fallamos, niños. Recuérdense entonces que cuando decimos in the morning, in the evening, in the afternoon, ok, cuando en los días de la semana, we have on Saturday afternoon, cuando tenemos el día primero, ok, con los años tenemos in, ¿verdad? Y de ahí, con las fechas, ya lo dije, tenemos on. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? O sea, ojo, chicos, aquí está bueno. Yo puse las que habían puesto malas en la foto. Aquí está bueno. No vaya a decir, mira, está malo. ¿Me entiendes? No vaya, no se vaya a confundir. Es decir, aquí todas estas monedas ya son las respuestas correctas. Yo aquí he puesto las que nosotros vayamos, si usted quiere, en la foto. En la foto, ya es la que, estas son las que habíamos puesto malas. Por ejemplo, que la gente puso on, creo, aquí, y era in. Que aquí pusieron in y era on. Pero acá voy a borrar, porque aquí estas, las respuestas están correctas. Porque esta ya es la respuesta. Ok. ¿Preguntas? Teacher. Dígame. O sea que el in va a aplicar en los meses y en los años específicamente. Vamos a verlo, dejamos de anotar. El in, acá está, mire, in, excelente. Aplicamos en los meses y en los años. Pero, Nelson, tenemos que tener cuidado porque si ya el mes lleva una fecha específica, entonces aplicamos on. Si le antecede, perdón, si le antecede el día, por ejemplo, ya tengo que aplicar el on. Si después del mes va el día o antes, sí, obviamente ponemos on. Mire, okay. Pues, por ejemplo, aquí tenemos on Joanna, on January 23rd, pero aquí solo tenemos in May. Okay? Sí, muy buen ejemplo. Ok. Thank you. You're welcome. Pregunta, otra pregunta, niños. Now is the time to ask questions, even about some words. Aún sobre algunas preguntas. Mire, teacher, what's the meaning of? To get vocabulary, by example. No. Come on, guys. Ask, please. No. Teacher, dígame. Autumn es una de las estaciones del año. Autumn, unas que quizás los salvadoreños no conoceremos. Nosotros solo tenemos invierno y verano, o seca y lluviosa le conocen. Autumn es una de las cuatro estaciones que se conocen. Okay. Any other question, guys? No. No. Okay. Bueno, vamos entonces, vamos a trabajar una primera hoja fácil, piece of cake. Vamos a hacer grupos, ya saben, los voy a sacar a la hora de pasarles lista. Pero por lo demás, seguimos y después, dependiendo de cómo estemos en el trabajo, les voy a compartir la otra hoja. Primero, la primera es fácil, ¿ok? Creo que el tema está bastante, ¿está claro el tema, niños? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay.
Veamos entonces ahorita. Tal vez Delmi, como siempre, nos ayuda con la imagen. Ahí está. Vaya, ahí tenemos many expressions that we have to we have to choose with expression with which of them, okay? Tenemos que elegir las expresiones. La hoja está para que elijan. Tienen un abanico de expresiones y tienen que ubicarlas de acuerdo a si va in, on or at. Okay? Vamos a los grupos. How many we are? Okay. Siempre pregunta. About what? Siempre pregunto acerca de qué. Aguas, aguas. Ahora about sí what? Un... ¿Sobre qué pregunta? A ver, díganme. About what do I ask? Es sobre el trabajo que se hace, teacher. Exacto. Que lo hagan de manera oral, que lo pongan ahí. Creo que hoy la página está fácil, solo tienen que ubicar. Siempre yo digo que ustedes pueden ir diciendo las oraciones para decirlas, para trabajar la parte oral, para que no solo escriban, vaya, ¿y en esta cuál es? ¿Y en esta no? Por ejemplo, ahí tienen la página y, vaya, por ejemplo, van ubicando las expresiones. Ahí está una de ejemplo, at 10:30, por ejemplo. Y the morning, in the morning, Sunday, on Sunday, y así podemos ir ubicando las oraciones, las expresiones que tenemos ahí. ¿Is it clear, guys? Yes. Ok, yes, very good. Thanks. You're welcome. Guys, is it clear what they have to do? ¿Está claro qué tienen que hacer? No, teacher. Solo tienen que tomarlas, ahí están las expresiones arriba, y tienen que irlas ubicando de acuerdo a dónde se van a poner. Ya está una de ejemplo. Cuando decimos hora, ahí está, en azul, at 10:30. Luego, sunlight by in, on or at. Spring by in, on or at. Y así, in spring, on, o sea, tienen que ubicarla de acuerdo al cuadro, llamémosle así. Si usted quiere, obviamente la va copiando solo con on, in, or at. Por ejemplo, in the morning, o on Sunday, o in February, o sea, van tomando la expresión y le van colocando cuál es la preposition time that is needed, la preposición que es necesitada. ¿Ok? Ok. ¿Hoy sí está claro, niños? Sí, teacher, ya. Está bien. Okay, very good. Dele, pues. Thank you. Okay. Ya lo vi. Aquí está. Vale. Ya saben. Es que pueden no ubicarlo. Tengo WhatsApp, teacher. Está bien, si pues. No está aunque ya les dije, la verdad es que todas las hojas que tengo están bajo licencia Creative Commons. Es decir, no tengo problemas, nunca he tenido problemas. Ya sí muestran esto así, que está mostrando ya toda esta página. No, está bien, pueden mostrarla. Ya les dije que por lo menos hoy pueden mostrarla, tranquilos. Háganlo y pueden hacerlo ahí, tranquilos. ¿Ok? Pero también trabajen la parte oral, no solo de aquí cuál es y esta cuál es, sino que in the morning, at midnight. ¿Ok? Vayan ubicándolas en ese orden. Ok. Si lo saco, va a ser solo para pasar lista, niños, y luego lo vuelvo a entrar, ¿ok? Hey, teacher. Solo tienen que ubicar las expresiones de acuerdo a la tabla. Es decir, por ejemplo, Sunday, ¿dónde va? ¿Dónde pondría Sunday? In or not, on Sunday. February, in February. Y así vamos poniendo, in or at. Eso es lo que vamos haciendo.
Si lo saco, va a ser solo para pasarles lista y luego lo vuelvo a ingresar a la sala, niños, ¿ok? Teacher. Hi. Teacher. Dígame. My birthday. Ajá. My birthday. On. Ajá. In. Lo, no, porque así se llama. My birthday. ¿A dónde dice? Ah, my birthday. My birthday es cuando no tiene fecha, es on, creo que siempre. On. Ajá, porque on generalmente. My birthday. On my birthday. Con los días, dijo los meses, o cuando llevan fecha. Exacto, es que cabal. Pero como aquí no lleva fecha. Uh-huh. Pero como on es como more específico. Entonces, mi cumpleaños no es tan específico como es on. Ajá. Pero yo pensaba que era on my birthday. Si fuera on. Igual, on si no, póngalo on. Y ya se lo voy a corregir. Ya me voy a recordar. Okay. Porque a veces no creo que a mí se me va la peseta birthday, también. Si fuera my birthday y pusiera 13 July, por ejemplo, entonces sí. Ajá. Sí sería on. Veamos, sí, my birthday es, sí, pero es on. Ajá, es on. On my birthday. Ok. De ahí la hora at 10. ¿Cómo es que se dice? Seven, media, 10 and a half. 10 and a half o 10:30. Ajá, 10 and a half. 10 and a half o 10:30. Ok. May 5? No, it's on. Uh-huh. On May 5. On May 5. Uh-huh. On May 5. On May 5. On May 5. Uh-huh. Sí, porque generalmente en inglés los números son ordinales dentro de los meses. Eso le iba a preguntar, ¿verdad? Que es ordinales. Sí, son ordinales. Por eso es de que ven que todos los maestros ponen en inglés RD, ND, todo eso, porque los números en inglés son ordinales. Eso no me los puedo todos. Sería, entonces, ¿Usted ve que le ponían SRD, ND, ST a los números? Ah, pues son ahí que va first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh. Casi son iguales, algunas pronunciaciones varían, pero casi son iguales. Ok. En summer es la otra. Okay, guys, remember that we are going to go with the attendance, and after, I mean, we are going to go again to the breakout rooms. Brenda Raquel Reyes. No, she didn't come. Edgardo Alfredo Serrano, no. Elizabeth Martínez, no. Gloria Evelyn Vázquez Pérez, no. Sue Samuel Reyes Castro. Josué Samuel Reyes Castro. Oh my God, he's having problem with the internet. He was here, but he's not. Marcos Antonio Melgar. Present, teacher. Very good. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher. Very good. Sandra Patricia Marroquín Loais. Present. Okay. Ok, we go again to the groups. Más o menos a las 9:10 les comparto la otra página. Para que se emocionen, para que no se aburren muy fácil de las páginas. Ustedes ya pueden. Noche. The afternoon. Uh-huh. In the afternoon. Very good.
¿Qué sería on, Bea? Where? My birthday. No estoy seguro. Yeah, it's on my birthday. On my birthday. Yeah. In February. What is the meaning of midday, teacher? Mediodía también. Noon es mediodía también. O sea, noon es mediodía y midday es mediodía también. Como dos formas. ¿Ah? Son dos formas. Exacto. Es que, cabal. Es que, bueno, noon es cabal a las 12, si no estoy mal. Y midday es como entre el 12 y 1. Ah, ok. Ahí tenemos. Más chiquito. Okay. On February, sería. Ajá, es. No, in February. In February. In February, porque no lleva fecha. In February. La siguiente. Wednesday. No puede ser. ¿A dónde? Weekend. Es at weekend. Aunque no lo crean, es una expresión ya dada, ¿sí? Pero es at weekend. At weekend. Es una de las que se sale de la regla. Es at. At midnight. Yeah. Midnight, in the afternoon, and the next is Wednesday evening. Okay, let me see. On Wednesday evening. Grammar worksheet. Okay. Teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, Angela. Dígame. Wednesday evening. Wednesday evening. Teacher, what you doing? I don't understand. Huh? What you doing? I don't understand this exercise. Sorry, teacher. Don't worry. We are writing down the preposition of time. They have different specific rules, Angela. Like on is general. We have to use on with the days of the week. We have to use in with the month, and we have to use at with the time and with the specific journeys. That's why. Okay. Now, sorry, Williams. What was your question, William? Tenemos una duda con la última. Wednesday evening. Wednesday evening. Wednesday evening. Wednesday evening. Que no ahorita. Sabemos si es in o on. Wednesday evening. Pero acá está, mire. Acá está. On Wednesday. Acá está. Lo mismo, Wednesday evening o Wednesday morning. Angela, más o menos acá está, Angela, un poco así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que estamos haciendo, Angela? Okay, teacher, sorry. I'm late because I was working. Teacher. Okay, don't worry. Dígame, Marcos. Entonces, por ejemplo, en la tercera columna dice Tuesday afternoon. Es similar a la de Wednesday evening. Exacto. Entonces iría siempre con on. Exacto. Okay. Ya más o menos ya estoy entendiendo. Eso, Marcos. Winter sería in winter. Entonces hay que hacer oraciones. ¿Están haciendo oraciones o cómo? No, solo estamos colocando la preposición que le corresponde a cada uno. Ah, okay.
Ay, yo ya iba a hacer oraciones. Okay. O sea, estamos colocando la, digamos que de esas oraciones que están en la caja grande de la página, Ángela, las tenemos que ubicar dentro de las tres columnas. Si le corresponde in, on, or at. Ah, ok. Ok. In the morning. ¿Cuál es la que falta, compañeros? In winter. Winter, pero no sé si es, yo creo que es on winter. In winter, in, porque in, es una estación de... Okay. It's in winter. In the evening. In the correct. The evening. On the weekend. What? Okay. This is on the weekend. Yes. Yeah. On the weekend. At night. Okay. At night. At night? Yeah, at night. Yeah, at night. At fall or autumn? In fall. Exacto, porque es otra estación. In fall. Exacto. Vale, va a la siguiente página, lo mismo. En la primera solo tenemos que ubicar y en la segunda solo tenemos que subrayar una de las dos. Ok. Datos y día de la semana. Sí. In, año, tiempo y semana. Sí, ajá. Teacher, correcto. I have a question. Tell me. In summer or ajá. On summer? On summer, ajá. No, les voy a compartir in qué summer. Dice acá, miren. Exacto, qué dice la regla de lo que estábamos viendo. Veamos. Ahí nos confundimos un poco, teacher, en los tiempos. Aquí está, ve. In May, está. In May. In the summer, ok. Sí, estamos bien, entonces. Sería in. Excelente. Ahí estamos. Igual en fall. Fall también es otra estación. Fall es invierno. Ok. Excelente. Very good. In the evening también, vea. In the evening, yeah. Yes. In the evening. In the evening. Night. Evening, todo ese. Esto, las dos son evening. 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 Yeah. In the evening. At night. At night. Next, at night. Pero no, se lo voy a escribir, es evening. Oh my God, Helen, hello, thanks for your help. I know that we have to work on phonics, you know? I know. Así se pronuncia, evening. Evening, yeah, evening. No evening, evening. Very good. Me da cosa, por eso me meto. No, don't worry. I know. I mean, but sometimes that is one of the disadvantages of the virtual education, you know? Yeah. They have many advantages, but that this is one of the disadvantages. That's why. But thank you, because you are there correcting your what is your she's your, I mean, daughter-in-law. Yes, yeah. I mean, she's getting ready, you know, the whole family. Okay. So it's in her best interest. Okay. To learn English, so. I think that she wants to discover what you are speaking sometimes. Well, you see, my husband is, he doesn't speak Spanish, so they need English. Who doesn't speak Spanish? No, he doesn't. Wow.
So, but she wants to know what you are speaking. What are you speaking when you are speaking in English? That's why she's learning here. Yeah. Yeah, because over there is, I mean, all of them are going to go to school, but it's going to be better if they have at least a notion, you know. Oh, yeah, that's it. Yeah, that's true. So they can start. At least pronouncing like a... But you're gonna help her, okay? You're gonna help her. Don't worry. You're good. You're good. Thanks. Thanks. In general. In general. Hello, teacher. Hi, miss. Hello. I have a lot of questions. Tell me. So about the first. Okay. In a holiday. It's in a holiday because we are, I mean, let me see. No, it's on, yeah, because it's a celebration. Oh. Yeah, because it's a celebration. Es como otra temporada. So, lo que pasa es que las temporadas van con on. O sea, como así como verano, invierno, otoño, primavera, entonces... Las vacaciones y algunos días se toman como temporadas, on holiday. Ah, okay. Okay. Mm-hmm. Y how do you say 1990s? 1990s. Ah, okay. 1990s. Tiene una S al final. Ah, porque entonces ya se dice 90s. 90s. Por ejemplo, the music of 80s, 70s, 90s. La música de los 70s, el 80, 90. 90s. In the 90s. Porque es general. Ah, es. Ajá, in the 90s. En los 90s. In the 90s. 90, ¿verdad? In exactly. The 90s. In the 90s. Okay. Yeah. What is the meaning fall? Fall. Otoño. Invierno. Y otoño. Autumn, otoño. Entonces, fall, invierno, no es winter. También, winter or fall, si usted haya, las dos son aceptadas. Winter or fall, son las dos. Que como fall les parecía con autumn, pensé que ah, era. Ah, pues entonces, espérese, pero es que fall, autumn, ah, pues winter es invierno y fall es otoño. Es que siempre en esa me confundo porque sé que autumn es una que va con autumn or fall, ¿no? Ah, pues autumn. Ajá. Autumn, aparece pero... con la pleca, entonces por eso pensaba pues, yo sí. Que era con esta. Ajá. Ah, ok, ok. Autumn, ajá. Era otra forma de decir otoño. Exacto. Ah, ok. Ajá. Winter, sí sabía yo que era invierno. Sí, por winter es invierno, ajá. Ajá. The winter is coming. Ya. Ok, vale. Esas eran de la primera página. Quiero y de la segunda, la... pueden empezarla con todo. Ok. Easter, ¿qué significa Easter? Number 5. Pascua. Pascua. Cuando dice, allá en Estados Unidos es común cuando dices the Easter eggs o los huevos de Pascua. Mm. Que la gente le esconde huevos a los niños y los chicos salen a buscarlos por los patios o por las casas, los esconden los huevos y son los famosos huevos de Pascua. Yes. On Easter sería. Ajá. On Easter. On Eastern. Ah, no, vamos. Ya le voy a decir, ya la vamos a corregir. Ok, ya la quiere so bad. Solo. So bad. No, okay. No. En esa íbamos. En esa íbamos, en las 5 íbamos, ¿verdad? Bueno, entonces, póngale on, pues, yes, y después vemos five. si es okay. On or in. Okay. Entonces. Number 6. Uh-huh. This is on. Uh-huh. Yes, Number nine on Tuesday morning. On Tuesday morning. Number ten. Number 10. Continue, Angela. On December. Yes, on December.
11 at 10 o'clock. Okay. Yes. At 10 o'clock. Okay. Number 12, on September. On September. On September. 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 Uh-huh, September. Number 30. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon, okay. Number 40. On Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Are you working on the second page? Yes? Yes. Ah, okay. Yes. Very good. Continue. Heart. No, no, no se, no se te pone, no se te pone el on. Christmas Day. In which in one? Christmas. ¿En cuál? En la number 4. La segunda Christmas página. Primera. Yes. Ah, sí, perdón, segunda, sí. Sí, yes. Ahorita vemos. Christmas Day. Sí, Christmas Day. Hi. Es... How do you say? How do you say what? 2012. 2012. Pero se pronuncia fluido, yo he escuchado no, como to dance, no sé, algo así, pero lleva el to dance, algo, no sé. Ah, vale, lo que pasa es, mal. Eduardo Larín me está preguntando, ¿verdad, Eduardo? Sí, sí. Vale, sí. Lo que pasa, Eduardo, es que en inglés, o sea, yo lo puedo leer así, 2012. Que así se lee 2012, pero esa es la forma latina de leer. Los ingleses o los norteamericanos leen los números en pares. Es más fácil. Entonces, por ejemplo, para decir 2012, digo 2012. 2012. Para decir, por ejemplo, okay. 1990. Pues separado. Exacto. Para decir 1990, en lugar de decir 1990, en vez de decir todo eso, digo 1990. Como okay. Abreviado. Exacto, okay. Es más fácil, por eso digo eso en pares. Entonces, por eso okay. Es que 2012 es 2012, 2021 es 2021. Dígame. Estamos trabados ahí en la number 4. Sí, pero a ver, yo que les he dicho que no se detengan en ninguna, les dije, para empezar. Y pasen, y cuando yo pase, les ayudo. ¿Va? ¿En cuál están detenidos? A ver. In number Christmas 4 day. Is in Christmas Day. Is on. Is on. 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 Es on okay. Christmas Day. ¿Por qué? Porque generalmente es, recuérdense que on es más, un poquito más específico, si no estoy mal. Vamos, voy a compartirlo. Compartir. Ah, ya vamos, aquí. Veámoslo desde esta lámina. On es más específico. In es más general, entonces más específico. Por ejemplo, es un día de la semana o un día específico o una fecha específica. Entonces, por ejemplo, el Christmas Day, dejó de compartir, el Christmas Day es una fecha específica. Generalmente allá en Estados Unidos es el 20, es el 25. Christmas Day, ajá. Christmas Day es, es la Navidad que le conocen, que es el 25. Ok. Por eso es que es un día específico, por eso es que es on. Ah, nosotros, bueno, yo lo estaba tomando como estación, entonces es, ahí estaba. Sí, pero no, confusión. Es un día específico, es on. Ok, ok. Es como gracias, un día teacher. Específico o una celebración, llamémosle así. Como que... No se preocupe, a ver, ¿cuál es on? ¿De quién es esto? ¿De quién estamos viendo? ¿A qué hora es la reunión? Vamos, si no saben alguna, you can ask me, ¿ok? Ajá. ¿En cuál? No, quería compartirle a él la página porque él no la puede. Vaya, no se preocupe, compártasela. Tranquila, Delmi. Yo he dicho a veces que no compartan, pero le digo, la mayoría... En el 99% de mis hojas tienen licencia. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser reproducidas con fines educativos, en mi caso. Es diferente si yo ya le dijera, vaya Delmi, me tiene que pagar por PayPal $1 por cada hoja. Ya eso sí lo prohíben algunas hojas. Pero en este caso es con fines educativos la mayoría de hojas. Entonces,
las puede compartir. Así es que puede compartírsela ahí a Vladimir. Y lo siento, teacher, que no tengo. No, no se preocupe, WhatsApp. Vladimir, tranquilo. No se preocupe, Vladimir. Lo que pasa es de que por aquí no sé si se pueden subir a veces. Yo no sé si antes se podían subir, pero es que aquí solo me da para Drive, ah, Inbox, SharePoint, sí, no me da para subir. Estoy a 2 minutos de tener WhatsApp. Ah, bueno, está bien, no se preocupe. Va. Es que hice una cuestión ahí, me dio un horario para... No, no, tranquilo, no se preocupe. Va. Y no, que prosigan los compañeros, yo los escucho. No, 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 pero pueden compartirla, pueden compartirla. Otra cosa, ¿alguna pregunta que tengan, niños? En la página anterior. Dígame. Ajá. De la página. Tengo una duda anterior. Porque. Ajá. Amfal. No parece que lo traducimos. Ajá. Amfal, es otoño. Ajá. Y la siguiente que estaba. Ana. ¿Lo puede visualizar, compañero? Ahorita, permítame. Es otoño también. Es otra forma también, de decir, ¿verdad? Otoño, sí. Uh-huh. Es otra forma de decir otoño. ¿Qué? Me avisa para dejar de compartir. Ya la tomé. Gracias, Delvin. Perfecto. We have a question about the last page. Tell me. Number 14. What did number you do? 14. 14. What did you do in Easter? Pero es la misma. What did you do in Easter? No, lastimosamente, Easter is at. Oh, y nosotros decíamos con Milton que no. Es que el problema es que algunas son ya expresiones dadas. Carla, es cierto que la lógica me puede decir a mí otra cosa, pero como le digo, son excepciones a la regla. Así me dijo Milton. Es como at weekend, at Easter, y mire, pero es que a mí me parecería que es on. No, pero es at. ¿Ah? At Easter. Exacto. In number 15, ajá. She is in London. No. Number 15, you said. Yes. She is, pero es que ahí, ajá, lo que pasa es que está usando, I mean, ajá, now. Es como, no es de tiempo, es como de lugar, ¿verdad? Es, sí, de hecho que las van a ver después, aunque okay. Ahí está diciendo, le voy a compartir esto, quiero ver, aquí, está diciendo esto. Está diciendo un tiempo específico, porque está diciendo at now. Ajá. Uh-huh. Olvidando el London, que sí también queda, es at now. O sea, es como al momento. Ella está viviendo en Londres al momento. Uh-huh. Por eso es que es at. Bien me dijo Milton, que no es tanto lo que nos da la lógica, sino que según la regla. Exacto. Sí, es que el inglés es más de contextualizar y de interpretar que como una lógica, digamos, gramatical que nosotros conocemos en el idioma español. Sí, cabal, eso me estaba diciendo Milton ahorita. Milton. Bárbaro, Milton. No me vaya a quitar la chamba, Milton. No, yo estoy años luz. Sí, porque me decía, la lógica me suena como que she is in London now. Ajá. ¿Verdad? Pero she is at London. Ajá, exactly. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Carla? Porque si no me voy y después se quedan así. No. Ok, no. Very good. Ah, pues después pueden practicar, lean y todo eso. ¿Questions? Finish. ¿Questions? But you don't have any question? As by example, in Easter, is in, on, or at? In, teacher. Mindel says in. Patricia, do you agree, Patricia? Yes, I do or no, I don't. Do you agree? ¿Está de acuerdo? Do you agree? Yes, I do. Excellent. Marcos, do you agree? Yes, teacher. Yes, I do. Angela, do you agree? Yes, I do. So sorry, guys. It's at. At? Why? At. Why? Why, Angela? Angela,
Because there are some, there are any exceptions to the rule. Hay algunas excepciones a la regla que ya vienen expresiones dadas. Entonces, así se dice, at Easter. Es como weekend. ¿Cómo es? On, in, or at. Easter? Exactly. At Easter. Easter. Exactly. Usted puede decir, mire, es que no me suena, es que quizás no, pero... Pero es que así es la regla ya. I mean, grammatically, I mean, ya está dada. At Easter. Yeah. That's why. Okay. Uh-huh. Any other question, guys? Si no pueden practicar las preguntas que tienen, okay, y las expresiones de la segunda página, ¿no? Que tienen, por ejemplo, cuando dice, what would you do on or in Monday? What would you do on Monday? Teacher. Hi. Christmas Day. It's on Christmas Day or at Christmas Day? Again? Because it's holidays. Because it's a holiday. It's saying a holiday. Yes. So, it's on. On Christmas Day, but at Easter. Yeah. I mean, again, it's an expression. Or maybe, as you said, when they were creating or accepting the language, I mean, they did that. O sea, cuando fueron creando el lenguaje, ellos fueron haciendo eso. Por ejemplo, he encontrado expresiones porque tuve, ya dije, he leído la Biblia, la King James Version. Y por ejemplo, usted haya esta forma del verbo have. Uh-huh. Esta es una forma bien arcaica, pero ahora ya no va a hallar esto. Ahora usted haya have, had, has. Pero antes, por ejemplo, hallaba had. Entonces, lo que quiero decirle, Ángela, es que algunas expresiones sí se han dinamizado y algunas otras no se han dinamizado. Algunas quedaron ya así y así son, o sea. Sí, ok. Bueno, como le digo, una mala expresión en inglés, sin ánimo de nada, no la voy a decir aquí, obviamente, porque estoy, pero, bueno, no, vayamos a otra. Vamos a otra, por ejemplo, la palabra ok. ¿Ustedes saben de dónde viene? Ok. Ajá. No. La palabra ok se dio en la guerra de secesión de Estados Unidos. Esa es una palabra fue la que nos contó. Exacto, y quiere decir cero muertos. Es all killers, cero muertos. Por eso es ok. All killers, sí, exacto. Y toda la mala dice, hey, ok, I'm ok. Pero la expresión venía de cómo lo usaban. Exacto, de decir... cero, o esa forma en que se dice cero, por ejemplo, luego pones K, ¿okay? Uh-huh. Entonces es aquí, ¿sí ves? O, K, es cero killer. Como un código militar. Exacto, ¿cómo estuvo la batalla? Ok, no hubieron muertos. Teacher, dígame, I have a question. Dígame. Do you need the people? On English or in English? Do you need? Do you need? No. Es como tener. Do you have? No sé. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir, Marcos? Lo que yo quiero preguntarle, teacher, es que si usted tiene alguna Biblia en inglés. Do you have a Holy Bible in English? Ajá, correcto. Exactly. Yes, I have one. I have NTV, I think so. NTV or NIV. No, NIV, I don't have NIV. Or popular language, I don't remember. Because I have here, I mean, solo porque está bien, no puede ver ahorita, creo, porque ustedes ya tienen que ver pueden ver mi fondo, pero atrás de mi fondo, en donde he puesto, tengo una librera y ahí sí tengo una Biblia en inglés. No, ok, yo quisiera conseguir uno. bien difícil a veces. Acá es bien difícil. Yeah. Yeah. Aunque hoy mi consejo es, si la quiero leer, you can do it online. O sea, hay bastantes aplicaciones que te pueden... Que te pueden... Yo tengo, por ejemplo, una hasta en mandarín ahorita. Pero apenas estoy empezando ahí. Unas cosas del mandarín. Teacher, pero mandarín ya es otro lenguaje. Mandarín es uno de los dos idiomas
que se habla en China y es el más cotizado, digamos, el que más se habla a nivel mundial. Ah, ok. Uh-huh. After the language is English. I mean, yeah. No, de hecho, el mandarín es el más hablado antes que el inglés. Lo que pasa es que el inglés es una lengua franca. Uh-huh. Es decir, usted a cualquier país que vaya, casi siempre haya rótulos en inglés y en el idioma natal del país. Ok, sí. Yeah. Por eso es que es una lengua franca, porque no es que se hable más, pero es la, digamos, una lengua que se ha vuelto común entre la gente. Por lo menos dice que sepa tu idioma e inglés, ya te defendes un poco. Ok. Okay, 16 participants go over their own sentences, display pages from unit 3, pages from unit 3. I don't know if I open the manual. Let me see. Okay, that's it. Mm-hmm, let me see. Okay. Okay, here we go. Like Mario Kart. Okay, guys, you have here the our manual. Okay, this is the way to write down an email. Okay, let me see. Yeah, I think so that it's okay there. Okay, you have... Hello, Fátima. Are you busy? ¿Qué tenemos que poner aquí? Are you busy? On Monday afternoon. Excellent. On Monday afternoon. Okay, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at. Excellent. Ya ven, no me vayan a quitar la chamba. Me preocupa cuando aprenden demasiado. I work until 5:45, but I can meet you at. Excellent. Ya les dije, no voy a reportar mentiras. At six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March. In, porque eso lo es, ¿verdad? March. Y aquí on Sunday, and I came that day. Let me know. Bye-bye. Using the information from exercise 2, page 35, write some activities that your class may have to do, specify in time and date. Use and to connect your ideas. Mm-hmm. I think so. That's it. That's all. Uh-huh. Yeah. This is, again, you see, on is for this, in is for this, and at is for this. Do you have any question here, guys? No? Okay, if you don't have any question, that's going to start to answer. Dígame. Tell me. Please. Ah, okay, so sorry. Which? La última lámina? La del manual que estábamos viendo? La de las preposiciones. Ah, ok. Esta. Aquí está. Yes. Ok. Thanks. Ok, you're welcome. Vamos a corregir las páginas, pues. Página número uno, page number one. Ok. Let me see. As a good teacher, I have to have all answers. Hey, who has hands? Chicken. Sound the hands. 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 They are hands, not chicken. Chicken, they are little. Don't you remember pollito, chicken, gallina, hen? That's it. Pluma, pen. Very, very thank you. You have to remember that song. I mean, that's why I mean, who has hands?
¿Quién tiene gallinas? Because pollos, they are chicken, okay? But they sound like hens, pero esas suenan como hens, gallinas, and rooster, y gallos, o gallo, rooster es gallo. Okay, guys, let me check. I don't eat chicken. Huh? I don't eat chicken. Who doesn't eat chicken? No. Who? Angela. The chicken is a subject for me. It's a, I don't know, it's chicken, the chicken friend the for chicken me. The chicken is a delicious. No, Marcos, don't eat chicken. I mean, that is a discussion for another day, guys. It will be good. It will be a good discussion. I like it. I don't eat eggs. You don't eat it. You don't eat chicken. No. Oh, my God. So, wow. What can we do, Angela? Okay, veamos. Let's gonna answer them. Let's gonna see. Let me see chat. I mean, let's say that I hear proposition. No, it says no. And I say no, also no. I say this is okay. Yeah, I'm okay. I'm here, guys. Very good. Okay, Sandra. Yes, teachers. La primera página, dígame la expresión y yo le digo nada más, usted elija la expresión. Y yo le digo, yes or not. In the morning. In the morning, yes, obviously. Piece of cake. Vladimir Alvarenga. No, cualquiera no misma, vos, Onyx. ¿Ah? Usted elija la expresión y me dice add in or on, ¿ok? In a weekend, a weekday. ¿Ah? In a weekend. In the weekend. No, vaya, pero miren, voy a aclarar. In the weekend puede ser on o at. At es la expresión británica, at the weekend. Y on es la expresión americana. ¿Ok? Ambas son válidas. Preferiblemente para nosotros que estamos aprendiendo inglés americano es on. Yo le explicaba eso a Carla, que la expresión a veces ya viene dada, a veces ya se cambia, pero para aclarar aquí la regla, Vladimir, es in or es on. Ajá, no puede ser at or on, pero para nosotros que estamos aprendiendo in American English, va a ser on, ¿ok? On the weekend, ¿ok? Ok, teacher. Si yo uso el at, porque a veces uso esa at. No hay problema, Angela. La verdad es que alguien que conoce y se entiende, o sea, lo único es que a veces, bueno, ya cuando se depende a veces de con qué tipo de persona vaya a hablar, porque hay personas, digamos, por ejemplo, los tejanos en Norteamérica son muy así, son muy como, o sea, muy propios de su cultura. Encontrarse con un tejano en algunas cosas es casi que le saque una pistola. Pero donde una vez sí me puse casi que a llorar y que yo no había qué hacer, es que yo no le entendía a los árabes el inglés. Hablar con un árabe inglés es bien difícil, igual que con un chino. No solo con los árabes, con los hindúes también, porque ellos no manejan la fonética que nosotros manejamos. Nosotros con la fonética inglés y la fonética latina, llamémosle así, o española, tiene algunas diferencias, pero son muy parecidas. Pero las fonéticas de ellos son bien, los acentos son bien parados. Y los árabes hablan como, o sea, ellos hablan gritando, como que lo están regañando, como que están peleando con uno. Yo esa vez iba en un taxi en Los Ángeles y me mandan un árabe y yo le decía algo y el árabe no me entendía, yo no le entendía el árabe. Y yo tenía tanto miedo, yo dije, sí, este hombre saca una bomba, yo me tiro del carro. Porque yo no le entendía. Yo no le entendía al hombre. Y yo estaba asustada, pues, porque el hombre gritaba y yo no le entendía su inglés. Bien difícil. Yeah, but that's true. Por el acento, porque eso tiene, eso, los acentos, por ejemplo, la gente que trabaja para call centers internacionales es bien difícil con los acentos. Porque tiene que estar acostumbrada a diferentes acentos.
Sí, y el hombre me gritaba y yo no lo entendí. Yo, Dios mío, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Me va a golpear? ¿Me va a hacer qué? Pero después me llevó el hombre a donde yo tenía que llegar, pero yo sí estaba asustada. Al menos le entendí a dónde iba, ¿o qué? Good. Porfa, elija una expresión y me dice y le digo sí, sí, ¿ok? At bedtime. Excellent, at bedtime. Carla. In winter. In? Winter. In winter, very good. Delmi. At night. At night. Ah, piece of cake. Very good, Delmi. Marcos. On the weekend. On the weekend. Ah, ya la habían dicho. Elija otra, Marcos. Está bien. Okay. On February. On February. Let me see. No, es in, porque February es solo el mes. In February. Wow. On, recuérdense que es cuando tengo la fecha. No, come on, we are learning. Okay, Francisco Javier Mariona. In a holiday. In a holiday. Veamos, let me see. Es on a holiday. On, perdón, on. Okay. On a holiday. That's it. Marco está esperando el botón. No, don't worry. José Nelson. On Sunday. On Sunday. Yeah, on Sunday. Yeah. Williams Mauricio. On Monday morning. On Monday morning. Yes. Milton. Yasuo, ¿no? Sí. No. No, va, dígame entonces, Milton. At 10. At 10:30. 30. Okay. 10:30. Okay, ya está, pero la vamos a valer. Vale, Milton. Okay. Boris. El botón. El botón. No, teacher, cuenta. No sé, elija una, Boris. No. No. ¿Ah? ¿Cuál, Boris? No le entendí, perdón. No. Es no. No, ajá. ¿Cuál no. es? Ah, at noon. Sorry, at noon. Ajá, no. Ah, perfecto. At noon, ¿sí? Sorry. Ah, ok. At noon. Very good. Así es. At noon. Francisco Eduardo Larín. At midnight. At midnight. Very well. Ángel Aguilar. Ángel Aguilar. Problemas con el audio quizás. Ángel. Ah, hi. Ahí está. Hi, teacher. Hi. In the evening. In the evening, yeah. In the evening. No, ya no vamos a decir a Orfa porque la suegra está ahí cerca a otra. No, ya se fue. Ya casi le dice, es así, in the evening, I mean. Pero como a veces uno no está acostumbrado a, por ejemplo, la B, yo les dije, la B es bien difícil. Es más, ellos ya cuando hablan casi la cierran, ya ni siquiera dicen in the evening, sino que dicen in the evening. Algo así como que ya. O sea, ya no, yo a veces la digo in the evening para que ustedes oigan el sonido, pero ellos ya cuando hablan ya no dicen in the evening, sino que dicen in the evening, ya como que se comen la V y la E, dicen in the evening. Entonces, como ellos ya hablan más fluido, ¿verdad? Yo sentía que ya Orfa ya sacaban la chancla y así se hace, ok. Ya. Eso no es que yo hable fluido, ¿verdad? Aunque sea ya bilingüe. Sino que, pero sí, yo digo in the evening, o sea. Exacto, es que, exacto, pero es lo que le digo, o sea, pero a ustedes sí me enseñaron, y pues, o sea, yo digo in the evening para que ustedes distingan los tres sonidos, pero lo que dice Ángela y lo que decía la suegra de Orfa es lo cierto, pues ya cuando uno habla, ya no dice in the evening, sino que in the evening. Ajá, o sea, uno hablando bien rápido. Exacto. Entonces le digo eso para que, y le digo eso a Orfa para que se ponga las pilas, porque ya siento que a mí le van a mostrar la chancla del desprecio ahí para que aprenda. Ok, Angela, next question. Ah, wait. In fall? In fall. Yeah, in full autumn, yeah. Julio Albert. In
In autumn. In autumn, yeah, autumn. Excellent. ¿Alguna duda con estas, niños, para que tratemos de contestar la segunda hoja? ¿Alguna expresión en la que usted diga, mire, no estoy seguro cuál es, which is? Bedtime. What? No, teacher. Bedtime. At bedtime. At bedtime. At bedtime. Okay. Vladimir, dígame. Yo me quedé con la que yo quería hacer. Ajá. En realidad no fue on the weekend. Ah, dígame. Okay. Weekday, ahí le escribí, no sé si. Ah, ahorita veo el chat, me dijo. Ahorita lo veo. Ah, bueno, y entonces. Ya, yeah, weekday, ya la vi. Sorry, tiene razón, ya vi. Ya vi el punto. Weekday is. Is on a weekday. On a weekday. Ajá, en un día de la semana. Ok. Chicos, paso lista y luego contestamos la otra hoja. Sí. Okay, please, ready, show your face on the Facebook. Show your face, just your face, okay? Not your Facebook. Okay, Ángel Balmore Aguilar García. Present, teacher. Boris Concepción Alvarenga. Boris Alvarenga. Present, teacher. Present, very good. Raquel Reyes, no here. Okay. Elmi Carballo. Present, teacher. Good. Edgardo Serrano, no here. Elizabeth Martinez, no here. Francisco Larín. Present, teacher. Very good. Javier Mariona. Present, teacher. Okay. Gloria Vázquez. No. Nelson Ruiz. Present, teacher. Very good. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Ok. Josué Samuel Reyes Castro, no. Albert Gómez. Present, teacher. Very good. Carla María. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. I'm here, teacher. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Present, teacher. William Svindel. Present, teacher. Angela Yasmina. Present, teacher. Okay. Uh-huh. Today is, yeah. Okay. Carla, you have to stay today. Hoy es su turno, Carla. Okay. Thank you. Okay. Bien, vamos. Next page. Vamos. Segunda hoja. Vamos a contestar las oraciones y de último voy a ver si alcanzo a leer solo las que tienen la que tienen la expresión, niños, ¿ok? Para que además con las oraciones, ¿ok? Vale, veamos. Let me see. Vale. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio. Ok, veamos. Albert, en la parte 2, what will you do in on Monday, ok? Esa léame. Y así cada uno. Albert. In spring. Ah, no, estamos en la otra parte, Albert. En la parte número 2, donde había que subrayar una o la otra. Ok, en la primera. What will you... Exacto, así es, Albert. Okay. En esas estamos todos, niños. Okay, what will you do on Monday? Excellent, very Monday? Good. Angela, number 2. Number two. It is often. Angela? Hi. Number two? Yeah. On? No, pero léame la oración, Angela, please. Ah, the second part. Yeah. Ah, sorry. Uh-huh. It's often raining in uh-huh. autumn. Yeah, that's, let's see, that perdí. What about, did I lose it? Ah, okay. Uh-huh.
¿Cómo me dijo? ¿In often raining? In autumn. Yeah, very good. That's it. Ángel Aguilar, number three. Number three. What did you do in the afternoon? Very well, chicos, no me van a quitar la chamba, me afligen, ya les dije. Eduardo Larín. Number four. I often get up at 7 o'clock. Piece of cake. Very good, Larín. Milton Hernández. Number five. Milton, no sé what about Milton. Tengo el micrófono. Yo se los he desconectado a algunos niños porque a veces, por si acaso, ¿verdad? Ajá, Milton. Ah, perdón, tenía desconectado el micrófono. Sí, vamos. Flowers. Number five. Ajá. Flowers. Flowers are beautiful in. Exacto, in spring. In spring. Very good, very good, yes. Delmi Noemi, number six. Recuérdense que les he apagado el micrófono. A veces, ahorita con mensajes están viendo la página, no veo si están hablando. Delmi. Number six. No sé qué le pasó a Delmi. Le vamos a dejar paso. Javier Mariona, ¿ya estuvo? No. Nelson Ruiz. Teacher. Number, teacher. Teacher, el micrófono lo tenías activado. Espérense entonces, Nelson. Vale, está bien, Nelson. Okay. Perfecto. Excelente, vale. Excelente. Vale. Está bien, number, Javier. Number six, vale. I watch it and you feel at midnight. Exacto, muy bien. Hoy sí, Nelson. Y después Milton. Que reenganche. Number seven. Excellent. Number seven, José Nelson. My brother's birthday is at December. Is on Nelson, porque tenemos la fecha. December 16th. O 16 December, porque tenemos la fecha, es on. Entonces sería on, la para anotarla. Ajá. On 16 December, yeah. Ok, la voy a repetir, tiche, porque es muy bonito. Perfecto, pues. My brother birthday on 16. My December. Brother's birthday is on, yeah. Ok, is on 16. December. 16 December, yeah. Exacto. Nelson, perdón, Milton. ¿Hoy sí, Milton? Number eight. Sam watched football in the evening. Yeah, watched. Yeah. In the evening, very well. Bindel? Number nine. Do you get present on Christmas Day? Yeah, very good. Do you get present on Christmas Day? Yeah, very good. Patricia, number 10. Okay, we have lunch at winter. At noon. No sé dónde es winter, at noon. perdón, me equivoqué. At noon. No. Exacto. Pero está bien, at noon. Marcos. ¿Tiene apagado el micrófono, Marcos? No anoté la oración. Vamos, trate entonces. No la anotó. Solamente puse in 1917. Ah, ok, perfecto. La oración dice, Marcos, my father was born. My father was born? Born in 1970. 1970. Yeah, that's it. Carla. Number 12. Yeah. It is very cold at winter. Oh, in. In winter. Yeah, in winter.
orphan. Like, will you? Exactly. Will you go to the club? Go to the club. Yeah. On Friday morning. Excellent. On Friday morning. Vladimir Alvarenga. What did you do? What did you do in Easter? At Easter. Estaba explicando eso, que Easter es una de las que tiene at. At Easter. Cuando at tengo Easter, es at. Ok. Number 16 is, will God, ¿me falta alguien? No, ¿verdad? It says, we'll go to a picnic on Saturday. And number 17 is, the concert starts at 6 p.m. Ok, guys. This is session number 14. Remember that you have to do the exercises. Recuérdense que tienen que hacer los ejercicios hasta el número 14. Ya mañana es un repaso de la unidad. Por favor, no pierdan ninguna clase. Revisen sus clases en YouTube. Igual el material allá, cuando les toque el examen final, yo les voy a mandar todas las láminas de la 10 a la 19. Yo con gusto se las envío, niños, para que ahí la tengan como material de estudio, ¿ok? ¿Cuándo es el examen final, teacher? El examen final, si no estoy mal, tendría que ser, déjeme ver. Quiero ver, oh my God, tiene que ser. Si no estoy mal, es miércoles 13, pero déjeme corroborar la fecha, pero creo que es miércoles 13. Cambiémosla, teacher. No puedo, chicos, ya esa está ahí dada, digamos, porque ese es el día que terminan el curso y de hecho esa clase no la pueden perder. Posiblemente más adelante, ya sea en esta semana, va a llegar una encuesta. Siempre me evalúan a mí. Tenga la libertad y siéntase en confianza de decir lo necesario y pues lo que usted sienta ahí about me. Ok, teacher, número uno. Teacher. Dígame, Ángela. ¿Lo vamos a tener en el otro módulo? Ángela, it's a question that everybody does. Es una pregunta que todo el mundo me hace y realmente, siéndole muy honesto, no decido yo. Ellos saben cómo organizan. Ya he seguido tres, a veces he seguido por módulos hasta tres máximo, y de ahí pues a veces me cambian, o a veces me dan el módulo uno otra vez, o a veces me dejan el dos pero con otro grupo. Eso depende de mis jefes, ¿no? A mí me encanta compartir con cada uno y conocerlos. Dígame, Milton, perdón. Otra pregunta. Dígame, Marcos, perdón. Al finalizar este módulo, ¿cómo vamos a saber nosotros si pasamos al siguiente módulo? Ellos les van a informar porque les dicen, por ejemplo, si han obtenido la nota, la asistencia necesaria y si llenaron bien la encuesta, que son los tres requisitos. Yo creo que les informan WhatsApp y correo. A mí me cayó un correo hoy. Ajá. Ya voy, Ángel, ya le doy la palabra. Módulo. Vaya. Entonces ya algunos ya les está cayendo. Lo que pasa es que algunos ya alcanzaron, digamos, una cuota mínima para decir, mire, lo que les falta les da para la asistencia, pero algunos otros todavía les falta. Otro, creo que también esta semana, si no estoy mal, tipo jueves o viernes, les tendría que estar llegando una encuesta de INSAFOR. Esa encuesta, por favor, no la vaya a tocar, porque la tenemos que hacer juntos la clase final. Es de inglés corporativo para evaluar al profesor, es así, siéntase en libertad de hacerla con todo gusto. Pero si es la de INSAFOR, por favor, no la vaya a hacer porque pues está bien estricto y eso tiene que hacerlo conmigo para irle guiando y decirle esto sí, esto no y cómo se llena. Esa es muy, muy delicada, así es que se lo suplico si le llega al correo esa. Termino con la pregunta de Ángel Aguilar y luego nos despedimos. Ángel, dígame. Ok, teacher, fíjese que ahora recibí un correo. Uh-huh. Donde dice reinscripción a programa. Ahí sí tengo dudas con eso, porque me está diciendo reinscripción. Exacto, porque como usted ya está inscrito en el primer módulo, lo que va a ser una reinscripción al segundo módulo. Cuando es inscripción es que usted es nuevo, pero en este caso es reinscripción porque usted está siguiendo el siguiente módulo, es decir, el módulo 2. Entonces, a algunos ya les está llegando, me imagino, como digo, porque pues sin ánimo de nada han tenido una buena asistencia y ya sus porcentajes
promediados dicen, mire, le falta poco y va a cumplirlo. Entonces, pero algunos otros quizás todavía no. Dígame. Continuando con la pregunta de él, ¿eso lo vamos a hacer nosotros o lo va a hacer la empresa administrativa la que va a llenar esa solicitud? Fíjese que lo hace, o sea, les llega a ustedes el correo, pero quien manda toda la información es Recursos Humanos. O sea, que si les llega el correo a ustedes, ustedes tienen que hablar con Recursos Humanos para que mande la información. Eso es otra cosa, niños. A veces, de acuerdo a qué tan viable sea el envío de la información, pueden quedar, digamos, en el mismo grupo o algunos, digamos, porque ellos van armando grupos, digamos, algo así como ya tengo los 20, va, estos van. El otro manda la información después, a veces lo asignan a otros grupos y así puede ser el maestro. Eso para que lo sepamos. Bueno, have a good night. Have a good, good night. Have a good, good, good night. Okay, good, see you later. Noche. Dígame. Buenas noches. Ah, okay. Bye. Good night. Good night. Good night. Because we take time off camera. Bye. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. See you tomorrow. Don't miss any class. Watch your videos. Do your exercise. Study. Yeah. Read your manual and work on. Okay, Carla. So sorry because I took your time. Oh no, don't worry. I have a question about the second page always. Okay, so tell me. In the number 4, Christmas Day. Is at or is on Christmas Day. Christmas Day. Christmas Day. Let me see. Ah, the second page you told me, no? So sorry. The part. The, Christmas Day is on. Ah, okay. On. Yeah. Yo le había puesto at. No. On Christmas Day. It's on Christmas Day. Yeah. Okay. Number 10. How do you say it? December 31? ¿Cómo se dice? 31st. You say something like this, 31st, something like that, 31st. No es mucha Z, es una Z menos pronunciada, 31st. Así se dice 30, 30, es la forma más fácil de decirlo, 30. Ajá. Y 30, ¿cómo se dice? 30, yeah, 30. Ah, okay. On the second part. Mm-hmm. Number 5. Second part, number 5. Flowers are beautiful. In spring. Flowers are beautiful in spring. Yeah. Spring is primavera. Exactly. Okay. Yeah, spring is primavera. Number 7. My brother's birthday is. My brother. On, 7. My brother's birthday is on, because we have December and we have 16. Okay. 16th. 16th. Look, esa es algo que lo mismo va a encontrar usted cierta dificultad porque nosotros no manejamos ese sonido al final. Es como 16th. Algo así como 16th. 15th. Uh-huh. O sea, es un TH al final que para nosotros es bien difícil hacerlo. Es difícil. Okay, now tengo una pregunta, a question about the homework. Okay, tell me. If you can show it on the screen, it will be good. Si lo puede mostrar en la pantalla, sería mejor. No se preocupe, puede compartir. And number 5, she got married on September. Let me see. Oh, okay. Ah, you are doing a. She got married. Yeah. Pero es que la primera la tuve mala porque yo le puse in, porque como es mes. Pensé que era in September, la chica married in September. Ah, o sea que usted dice que la human así, pero. Entonces después la cambié y me la puso buena como on, pero tengo dudas, in o on. Lo que va a PS, déjeme hoy, comparto yo. Okay. Hoy comparto yo. Pero es que es mes, o sea, veamos, no, es mes. Entonces. Ajá, debería de ser in. Habría que ver. Póngala otra vez, quiero ver.
Ahorita no puedo compartir. Ah, va. Yo dejo de compartir ahorita. Va. Ahorita. You can do it. She got married. ¿Verdad? Porque es pasado. No. Quizá. No, pero, ajá, pero tendría que ser in. No sé por qué ahí es. Lastimosamente es error de la plataforma. Sí, porque es error de la plataforma, es decir. Yo la puse in y cuando le di enviar, no. Bueno, aquí dice, si quiere, póngale aquí. Aquí abajo dice un, abajito, no abajo, dice mostrar respuesta aquí. Ah, claro. Sí. ¿De él? Uh-huh. Dice sí, que sí. Es on. Dice que es on. Ajá, es on. Ajá. A saber por qué, o sea. Sí, tenía esa duda. Pero ese es error quizás ahí de la plataforma. De otra forma, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, solo eso. Tenía duda yo. Porque quedé que meses y años y como estaciones es importante. Exacto. No, ella está igual. Bueno, voy a compartir pantalla, obviamente la voy a tener. Y aquí está, mire. Claro. Ok, ¿ven? En estaciones, ajá, en estaciones, en periodos, y en meses y en años es in. No sé por qué lo puso ahí, ajá. She got married on September. Imagino que todos quizás van a tener esta duda. Lo van a tener mal. Exacto, pero ahí ya es lastimosamente. De la plataforma. Ajá, es algún error quizás del que puso las respuestas. Pasa, me ha pasado con la. Exactly. Any other question, Carla? No. Okay. That's all. That's all. Okay. So, well, I think if you don't have any question, there is no any problem. I mean, I think so that you have understood all classes, no? Pienso que ha entendido todas las clases. Yes, very good. Thank you, teacher. Because no. It's a great. Teacher. I mean, thank you, because you are a teacher and you are evaluating me. Also, we committed mistakes, I mean, yes. But we are trying to do our best. Es increíble como pensé que yo, al principio pensé no voy a entender nada de inglés desde cuando estoy hablando del teacher. Pero sí se da bastante a entender. Okay, now, but so you have to start to speak more in English. But in your case, I think so that always you try to speak English when you are in the groups. I mean, there are also some classmates that maybe that is kind of hard for them. Por algunos de ellos quizás no hacen el esfuerzo y les es un poco más difícil, ¿no? Además, sí, a veces, aunque les doy hojas. It's fear. I have fear. There's a fear and nervous. Yeah. I think it's normal, the first time. Yeah, but if you want to learn, you have to, I mean, you have to get out every feeling about that, every fear. I mean, tiene que echar fuera todo temor, pues, because si no empieza a hablar, nunca va a hablar, ¿no? That's like my prima, ¿cómo se dice prima? My cousin. She is not here in this world, and she's always tell me that. Yeah, that's it. I mean, I never have traveled to the USA. En mi caso, nunca he viajado a los Estados Unidos. Y todavía, aunque no lo crea, pues a veces ya cuando veo a la señora ahí, la gente que habla inglés así. Pero quizás algunas cosas las he conocido, entonces, y ya he tenido algunas experiencias que me han hecho bajar el temor y pues no tengo. Así, o sea, más o menos puedo decir que tengo algún nivel de inglés ahí que comprendo y tengo algo avanzado. Entonces, no hay problema, pero sí, yo veo a la señora ahí, pues, me da risa, pero qué bueno, por un lado, conmigo, porque ya la vio usted, ya lo vio, ¿verdad? Sí, mira, pobrecita, me toque la suerte. Sí, porque quiere así hacer como que pronuncie, y la verdad es que nosotros no estamos, como digo, acostumbrados a muchos sonidos fonéticos y vocálicos de ellos, pues, entonces, por más que le digan a una, mira, pronuncia bien, hay cosas que... Thank you, teacher. You're welcome, Carla. Okay, see you tomorrow. Yeah, I think so. See you tomorrow. Okay, bye. Have a good night. You too.